Bien, nos vamos en vivo hasta la sede del Interpol con nuestro compañero Marlo Rojas y esta información de la detención de este delincuente que era buscado internacionalmente y se encontraba aquí en nuestro país. Marlo, adelante. Buenas noches, Marisol. Así es, hoy la Interpol en Lima hizo una importante captura a un prófugo de la justicia internacional. Estamos hablando de José Dani Quispe Huamán, de 48 años, más conocido bajo el alias de Shakira, quien además ha sido reconocido aquí en nuestro país, en el medio de la farándula, por haber sostenido una relación en su momento con la vedette Maribel Velarde. Este sujeto tenía una orden de captura, una alerta internacional y estaba en nuestro país precisamente degustando de la gastronomía peruana en el restaurante El Salto de Fraile en Chorrillos cuando los agentes de la Interpol lo intervinieron. Nos encontramos con el coronel Carlos López, jefe de la Interpol, para que nos dé detalles. ¿Qué tipo de delitos en los cuales estaba inmerso este sujeto? Buenas noches. Esta persona está requerida por las autoridades judiciales de Buenos Aires, Argentina. Existe un proceso pendiente por delito contra el patrimonio, lo denominan robo en poblado y robo en banda, juntamente con otras personas que están siendo procesadas por este mismo delito. Ahora, ¿este sujeto tenía ya una alerta hace cuánto tiempo? La alerta roja fue ingresada en noviembre del año pasado y desde esa oportunidad el equipo de búsqueda de prófugos estuvieron haciendo un trabajo de seguimiento y culminando con la captura final de esta persona que está requerida. ¿Bajo qué circunstancias se le interviene a este sujeto dentro de este conocido restaurante en Chorrillos? ¿Estaba acompañado de otras personas quizás? Bueno, como les dije, ya hubo un trabajo de inteligencia previo y el día de hoy ya se había programado el operativo. Él había ingresado con otras personas, como usted indica, a degustar en este restaurante que está en Malecón de Chorrillos. Al momento que salía del restaurante, fue intervenido y capturado por las unidades de inteligencia de la Interpol Lima. Ahora, ¿cuál va a ser el proceso posterior? ¿En cuántos días él ya podría ser regresado a Argentina para cumplir o responder a la ley en este país? De acuerdo a nuestros protocolos internacionales, esta persona primero es conducida a la Interpol, se hace todos los procedimientos de ley, pasa los exámenes médicos legistas correspondientes y posteriormente es puesto a disposición del juzgado de turno penal. Recordar además, Marisol, que este sujeto conocido como alias Shakira había sido intervenido ya en varias ocasiones aquí en nuestro país. La última fue en el año 2009, luego de intentar asaltar una agencia bancaria. Y ahora ya el día de hoy ha sido intervenido por la Interpol Lima y bien, en los próximos días tendría que ser trasladado hasta Argentina. Gracias, Marlo Rojas, por esta información de último minuto desde la sede de la Interpol. Bien, médicos del programa de atención domiciliaria.